Espere hoy un informe completo sobre la situación real del Liceo Villeta. ¿Cómo se vive el espíritu navideño en Villeta? Nuestras cámaras recorrieron las principales calles en la noche de las velitas. El comandante del Cuerpo de Bomberos hace recomendaciones para evitar accidentes con los alumbrados. La empresa de servicios públicos reparó rápidamente los daños de la tubería del sector de Peña Negra. Durante esta época excedemos el consumo de alimentos y bebidas. ¿Cómo evitar la indigestión? Es nuestra nota de salud. Al final del informativo, espere el Villetano Viajero, hoy desde Barcelona, España. ¿Qué tal, amigos? Este es el canal 6 de Señal Villeta Dulce. Iniciamos el informativo Villeta TV, hoy viernes festivo, día en el que comienza oficialmente la temporada navideña. Claro que sí, Chucho, amigos televidentes, ¿cómo están? Es por eso que nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la parroquia San Miguel Arcángel, a hablar con el padre Sebastián Vargas sobre el sentido de esta celebración, de esta fecha tan especial como la del 8 de diciembre. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias a ustedes, al canal y a todos nuestros televidentes por esa invitación y por este espacio que nos brindan. ¿Cuál es el significado de esta fiesta que tenemos nosotros en celebración? Bueno, hoy en la solemnidad de la Inmaculada Concepción es una fiesta que ya tiene un recorrido. Estamos hablando de 1854, 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX establece este dogma en el que se contempla María nacida sin pecado original. María es concebida sin ese pecado original y por eso se llama así Inmaculada Concepción, es decir, sin ninguna mancha de pecado. ¿Por qué? Pues porque está preservada para ser la madre de nuestro Señor. Por eso, ¿cómo no dedicar un día especial pues a aquella que ha sido puesta para esa tarea? Así es, padre. Bueno, sabemos que con esto se da inicio, podríamos decirlo, a la celebración de la temporada de Navidad en nuestra iglesia. Entonces, si estoy equivocada, ¿qué otras? Sabemos también que ustedes van a celebrar misa a las 5 de la mañana por estos días. ¿Está bien? Claro que sí. Ciertamente estamos ahora viviendo el tiempo del Adviento, que son los 4 domingos. Ya viene este domingo, es el segundo domingo del tiempo del Adviento, nos quedan otros 2 domingos hasta el 24 de diciembre, pero ciertamente es un tiempo de preparación que nos ayuda a contemplar, precisamente por eso hoy la solemnidad, una fiesta, una solemnidad en la que ver a María preservada del pecado nos ayuda a contemplar el nacimiento de Jesús, ese nacimiento que es para nuestra salvación. Por eso mismo, pues, comienza ya fuertemente ahora el 16 de diciembre el tiempo de las novenas, esos 9 días que dedicamos a la contemplación del misterio de la encarnación de nuestro Señor. Ciertamente vamos a tener algunas actividades adicionales, como muchos ya saben, la tradicional novena a las 5 de la mañana con la Eucaristía aquí en el templo parroquial. Vamos a tener las Eucaristías habituales de 7, 12, 6 de la tarde. También tendremos todos los días en el sector de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida la celebración de la novena y la Eucaristía a las 6 de la tarde, y estaremos pues obviamente con los padres y con algunos fieles laicos visitando veredas y barrios durante estos días. Padre, eso es un tiempo para compartir, y la parroquia hace la invitación también a la comunidad para hacer entrega de regalos y mercados en esta época. Claro que sí, muchos se han acercado ya en estos días con sus colaboraciones, sus donaciones. Sabemos que hay niños del campo que necesitan un regalo, que no van a tener la posibilidad de acceder a un regalo. Por eso nosotros queremos llevarles esa alegría en este tiempo de la Navidad, llevándoles un regalo. Todos los que quieran acercarse, hacer sus donaciones de regalos, o incluso también algunos de mercado para los abuelitos del campo, que muchos también necesitan del alimento. Entonces, todos los que quieran acercarse para darnos sus donaciones lo pueden hacer, y aquí están las puertas abiertas para llevar más alegría a todos los hogares. Padre,
Yo tengo por acá una pregunta. ¿Cuáles serían esas actitudes cristianas para vivir la Navidad? Una de ellas, ya dijimos, compartir. ¿Qué otras actitudes debemos tener nosotros en estos días para, como verdaderos cristianos católicos, celebrar? Bueno, son varias, tienen que ser varias. Ciertamente una es ese compartir, es la fraternidad como cristianos. Un cristiano no puede vivir triste, menos en este tiempo. Nosotros nos tenemos que caracterizar por la alegría cristiana, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de los dolores, a pesar de los lutos que podamos llevar, la alegría debe ser cristiana. La alegría cristiana trasciende la mera felicidad humana. Entonces, esa es, creo que, una actitud que hay que asumir en este tiempo. Adicionalmente, pienso yo que hay que tener una actitud de perdón. Es el tiempo en el que nosotros nos tenemos que acercar al perdón, a la reconciliación con los otros, porque si le vamos a dar cabida a Dios en nuestra vida, pues tenemos que darle cabida a todos. Si cabe Dios, cabemos todos. Entonces creo que también es otra actitud que hay que tener los unos con los otros. Y pensaría yo que habría que tener una actitud, no sé si de tolerancia o de paciencia, porque creo que nos toca saber llevar las cosas en este tiempo. Y nosotros tenemos que ser tolerantes, porque es que sin tolerancia nos terminamos agrediendo. Entonces, por eso tantas campañas que hacen muchas instituciones en los noticieros, en la televisión, en la radio, que nos invitan a ser pacientes, a ser tolerantes, a no excedernos, a que no tengamos excesos. Entonces creo que son algunas de las tantas que podríamos mencionar. Padre Sebastián, muy amable, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el informativo Villeta TV. A ustedes por la invitación. Agradezco también a todos nuestros televidentes, invitarlos a que nos acompañen, a que se vinculen a estos días del tiempo del Adviento y de la Navidad, y que podamos compartir, como les decía, con esa felicidad, con esa alegría cristiana, y sobre todo que podamos vivir este tiempo especial en el que el Señor nos llama a vivir con Él, y segundo, pues a responderle. Hay que responderle a Dios. Continuando con la información y con el inicio de la temporada navideña, mi compañera María Isabel León e Isaías Carreño, con el apoyo de la policía, estuvieron recorriendo las calles de nuestro municipio para registrar así este ambiente navideño. ¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! ¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! Así es, Chucho y amigos televidentes, con Isaías hemos salido con el apoyo de la policía de nuestro municipio a recorrer las diferentes calles, a ver cómo está el ambiente navideño en esta, la noche de las velitas, y qué tanta tradición todavía guardamos con esta linda celebración. Bienvenidos. Hemos iniciado el recorrido por acá, por el barrio Cayunda Alto, donde nos hemos dado cuenta de que una de las calles fue pintada con unos muñecos navideños muy especiales. En este momento nos encontramos en la casa de doña Claudia Machado. Doña Claudia, vecina del sector, ¿de quién fue la idea de pintar esa calle tan bonita? Karina Pérez, la dueña de la casa. Es que ella trabaja con bienestar y entonces, como tiene niña, entonces mandó a arreglar eso. Bueno, veo que usted prende las velitas en esta noche. ¿Qué significan para usted? Fea la Virgen, unos católicos. Veo que también por aquí otros vecinos. Aquí tenemos niños y tenemos las mascotas también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, un saludito de todos ahí para Señal Villeta. Ustedes están prendiendo velitas, ¿esto qué significa? El Día de la Virgen. ¿Ustedes que son familia, amigos? ¿Y qué más van a hacer ahorita en Navidad? Vamos a pedir regalos. ¿Sí? ¿Al niño de Dios? Sí. ¿Y qué le van a pedir? Yo unos patines. En un 8 de diciembre, pero ¡feliz Navidad! Un 8 de diciembre, el sonar del traqui traqui, qué sabroso amanecer. Con ese ambiente prendido, me da ganas de beber. Nuestro recorrido nos trajo también a Soprover, un lugar que también se deja contagiar con la magia de la Navidad.
¿A quién nos aprovechamos? Nos encontramos con doña Isabel de Ruiz. Doña Isabel tiene un pesebre muy particular, elaborado en un material muy especial. Sí, está elaborado en piedra. Hace muchos años lo hice. Me pareció que era una cosa como muy bonita. Entonces, en este momento que quiero que lo conozcan, lo vean, para que hagan lo mismo, que vean que se puede hacer pesebre, muchas cosas con lo que la naturaleza tiene. Hicimos otras cositas con la cosita de la parte de abajo, las botellas, y no ensuciamos el piso, se ve bonito, un cambio. Para Genial Villeta Dulce y para todas las demás personas del municipio de Villeta, un saludo muy cordial, que la Navidad sea muy bonita. Que va llegando Juan, que va llegando ya, rema ligero Juan, que va llegando el baile. Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre, qué linda la fiesta es en un... Muchas familias son las que se están reuniendo, como lo hemos registrado con nuestras imágenes, alrededor de la celebración del Día de las Velitas. En este recorrido hemos llegado hasta el barrio San Cayetano, nos encontramos con la familia de la doctora María del Mar Molano. Doctora, ¿qué significa para ustedes esta tradición? Muchísimas gracias, María Isabel. Pues es la tradición del nacimiento de la Virgen. Desde niños nos enseñaron que cuando prendíamos las lucecitas estábamos iluminándole el camino a la llegada de ella. Toda la vida lo hemos hecho, es una tradición, y además con cada velita pedimos un deseo y es una gran oportunidad para reunirnos en familia. Sin duda alguna, en el recorrido que hemos realizado, una de las iluminaciones más bonitas la hemos encontrado acá, en el portal de las Acacias. Bueno, ¿de quién fue la idea de hacer esta decoración tan bella? Bueno, esa decoración la hacemos anualmente, todos los años, porque nos gusta muchísimo la Navidad y la inculcamos no solamente a los hijos, sino queremos que todos los que pasen por acá logren disfrutar esa Navidad, ese motivo, este momento. Entonces, para mí, ¿quiénes son los encargados de escoger los diseños? Bueno, vamos a poner estos arbolitos. Esto. Bueno, eso lo hago yo. Yo hago los diseños y organizo, pero entre todos lo hacemos. Mi esposo hace lo eléctrico. A varias casas, por ejemplo, aportan o con plata o aportan con ideas, y aquí todo se vale, con tal de que todo se cumpla. ¿Cómo es la celebración hoy 7 de diciembre? Nosotros tenemos unas pasabocas, hacemos alumbrado y pedimos un deseo, no sé, cada quien debe prender una vela y pedir un deseo, y entonces en esas estamos. Bueno, felicitaciones, qué decoración tan linda. No, señor, es para disfrute de todos. Me alegra que hayan venido. Pues aquí muy alegre, así como lo puede ver, pues todos los vecinos nos hemos reunido para animar un poco la Navidad, pero ahí como lo ven, pues qué bonito, ¿no? Bueno, 7 de diciembre en la noche, ¿prendió un velito? Sí, claro, sí, señora. Pues la alegría de la Navidad, ¿no? La vida, no creo que sea algo así, la vida muy bien. Un saludo para todos los villetanos de la vida. Bueno, pues que la sigan pasando muy rico y que aprovechen y disfruten la Navidad mientras pueda. La Pascua que se avecina anuncia la Navidad. Un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar. Toma, toma. Tómate el trago, Juan. Toma, toma. Que vamos a bailar. Toma, toma. Tómate el trago, Juan. Toma, toma. Que vamos a gozar. Como dice el terremoto, Armando Castro. Bueno, y este recorrido nos ha traído hasta el parque principal. Obviamente que teníamos que hacer esta estación en este lugar. Nos encontramos con que hay muchos villetanos y también muchos turistas que están a esta hora disfrutando de la iluminación del parque principal, como es el caso del señor Daniel Alayón, que está en compañía de ¿quién? ¿De su familia? De toda la familia. Ajá. ¿De dónde viene? De Bogotá, pero soy de acá. Ajá. Bueno, ¿y cómo le pareció la iluminación de este año? Distinta. Siempre ellos la cambian todos los años y siempre es bonita. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, que estés bien. Muy bien, y entonces, esta es la manera como vamos a terminar este informe que hemos realizado para el informativo Villeta TV. Yo soy María Isabel León,
estoy con la cámara y edición de Isaías Carreño. Fue la invitación final a que salgamos todos a disfrutar en familia de los lindos alumbrados que encontramos en los diferentes sectores de nuestro municipio. ¡Feliz Navidad para todos! El comandante del Cuerpo de Bomberos nos hace a continuación importantes recomendaciones para evitar accidentes eléctricos a la hora de iluminar nuestros hogares. En esta Navidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villeta quiere recomendarles las siguientes actividades. En el alumbrado que hagamos en nuestros hogares, no sobrecargar las tomas eléctricas. Si vamos a salir a contemplar otros alumbrados, es preferible dejar el nuestro desconectado para evitar sobrecargas o sobrecalentamientos y prevenir un incendio en nuestro hogar. Y lo más importante para esta temporada de Navidad y fin de año, cero quemados por pólvora. Es el propósito a nivel Cundinamarca y queremos lograrlo. Queremos que Villeta sea un ejemplo con cero quemados por pólvora. Si alguien quiere echar un volador o algún juego pirotécnico, haga el trámite correspondiente ante la Secretaría de Gobierno del municipio, pida las autorizaciones y con las visitas correspondientes le podrá ser aprobado. Pero no lo hagamos irresponsablemente, sino con todas las medidas de seguridad. Para finalizar, recordamos nuestras líneas de emergencia. Línea fija 844-4610, línea celular 310-219-6747. Líneas para reportar, no para jugar. Tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Villeta TV. Ya regresamos. Valió la pena esperar. Señal Villeta Dulce pone a su disposición un novedoso servicio de internet con la red de transmisión más avanzada, eficiente, con un inmediato soporte técnico y mucho más económico. El servicio de internet de Señal Villeta Dulce le ofrece paquetes desde tan solo 45 mil pesos mensuales. Y para nuestros afiliados con más de un año de antigüedad, no se cobrará la instalación. Con internet seguimos creciendo juntos. Valió la pena esperar. Porque los tuyos quieren sentirse siempre consentidos, Apapacha llegó a Villeta con la carta más innovadora, saludable y deliciosa. Empanadas horneadas, jugos, batidos, sándwiches, ensaladas de frutas, postres y muchísimas más recetas exclusivas de la casa. Apapacha alimenta tu ser. Ubícanos pasos abajo del antiguo Telecom. Apapacha, atendido por sus propietarios. En Muebles y Electrodomésticos El Cavi encuentra todo para el hogar. Salas, comedores, base camas, closets, colchones, colchonetas en diseños únicos como nuestros precios, que son súper económicos. Muebles y electrodomésticos de alta calidad con garantía de un año. Abierto todos los días de 8:30 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua. Calle Quinta, número 414, Villeta, frente a la nueva EPS. Muebles y electrodomésticos El Gavi. En Comercializadora La Delicia tenemos el gusto de ofrecer el más completo surtido de los mejores quesos, salsamentaria en general. Somos distribuidores autorizados CENU y Salsas del Casino. Y lo mejor, somos aliados a Surtimax, donde tenemos promociones y descuentos para la canasta familiar. En productos de supermercado y salsamentaria, Comercializadora La Delicia tiene todo en un solo lugar a los mejores precios. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, carrera octava 408, diagonal a la Plaza de Mercado Villeta. Spot Audio. Porque
todas queremos lucir siempre elegantes y a la moda, bolsos y blusas Lily nos ofrece la más completa línea de ropa americana, hindú y nacional. Especialidad en tallas grandes, vestidos, blusas, bolsos, zapatos, accesorios. Centro Comercial Imperio, local 110, abierto de lunes a sábado de 8 a 12 y de 2 a 6. Tradición, orgullo, autenticidad. Restaurante La Merienda le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica, diseñada para satisfacer su paladar y el de su familia, en un ambiente realmente especial en el parque principal, media cuadra arriba del antiguo Telecom. El restaurante La Merienda abrió sus puertas hace más de 35 años, con la idea de ofrecer deliciosos platos a la carta y del día con detalles únicos, un servicio amable de su equipo y la atención personalizada de sus propietarios, en donde sus visitantes pueden disfrutar además de bebidas y su tradicional sancocho de gallina los domingos. Restaurante La Merienda en Villeta, lo mejor a su servicio. Muchas gracias por preferirnos. Domicilios al teléfono 844-4380. Restaurante La Merienda es lo mejor. El Canal 6 de Señal Villeta Dulce comparte con sus televidentes la magia de la Navidad. Con el más profundo de los respetos, el fervor y la alegría de esta bella época, llevaremos a ustedes la novena de aguinaldos. A partir del 16 de diciembre estaremos en directo desde las 6 de la tarde, acompañándolos con este momento de reflexión y paz. Feliz Navidad les desea su Canal 6 de Señal Villeta Dulce, creciendo juntos. En Útica, la ribera ensoñadora del Río Negro te espera Liberia Turismo para que te diviertas en el canopy más largo de Colombia. 1180 metros de adrenalina pura volando sobre la ribera del Río Negro. Liberia Turismo cuenta con instalaciones apropiadas para su práctica, elementos de seguridad de la más alta calidad y un equipo de expertos siempre atentos a guiar y acompañar a los aventureros que quieran vivir una experiencia inolvidable y única. Para más información, contáctanos al 311-824-6787 o al 310-803-7570. Liberia Turismo, en Útica, kilómetro 1, vía La Palma. Hola, ¿qué tal, amigos de Villeta y la región? Soy Yosimar Reyes, de Ferretería Yosimar. Los invito para que visiten mis instalaciones para poderles ofrecer un muy buen servicio en todo lo relacionado para la construcción: arenas, cemento, hierro, flejes, servicio de minicargador, servicio de retro, servicio de volqueta. En nuestras instalaciones les podemos brindar un muy buen servicio en todo lo relacionado, como ya les dije anteriormente, para la construcción. Así que, amigos de Villeta de la Región, los espero para que nos acompañen acá en Ferretería Donde Yosimar. ¡Yosimar! Cambiando de tema, con profunda nostalgia registramos el cierre de un importante colegio por donde pasamos muchas generaciones. Se trata del Colegio Liceo Villeta. Sobre este tema traemos a continuación una nota con Diana Lorenzo, una de las hijas de su fundadora, la señora Blanquita Colorado de Lorenzo. Esto viene desde años atrás. No sé, yo creo que la comunidad villetana se enteró de un lanzamiento que nos hizo la inspectora acá de Villeta. Desde ahí, lastimosamente, el liceo empezó como a perder credibilidad. Nos tocó pasarnos a estas instalaciones, lógico, ya muy reducidas, pero pues con el apoyo de los padres de familia, de los niños, de la rectora, la secretaria, los docentes, pues nos animaron a seguir en esta institución. Este colegio, que acogió con tanto amor durante varias generaciones a los niños y jóvenes villetanos, tuvo que cerrar sus puertas debido a varios inconvenientes. Uno de ellos, la falta de apoyo de la comunidad villetana. Debido a la falta de apoyo de los padres villetanos que ya no inscribían a sus hijos en la institución. Una institución que mantuvo siempre la calidad en la educación
contratando docentes licenciados en sus diversas áreas. Pero, gracias a Dios, siempre hay una luz al final del camino. A la fecha, no hemos pasado los papeles de cierre del colegio. Según la Secretaría de Educación, yo tenía plazo hasta el día de ayer para radicar esos papeles. Pero por una persona que prefiero reservarme el nombre y que, si ella me está escuchando, le agradezco, porque realmente uno nunca espera de personas ajenas a la institución que se metan en esto como si fuera con un sentido de pertenencia admirable. Entonces, no he perdido las esperanzas, estoy esperando a ver que de pronto una luz verde. Y pues si es así, de pronto le pediría al mismo señal Villeta Dulce que me permitiera para decirle a la comunidad, ojalá se pueda decir no se cierra, y ayudar a muchos niños, porque no es fácil, María Isabel. Desafortunadamente en este momento yo soy la villana, porque en las redes sociales figura de que Diana cerró el colegio. No, Diana no cerró el colegio. Detrás de mí hay una junta de propietarios con los cuales nos reunimos, estudiamos, miramos, golpeamos puertas, pero desafortunadamente no se llegó a nada a fondo, y sería actuar de mala fe en ponerse uno a repartir formularios, matricular, y que a última hora no puedan estudiar. No soy capaz de hacer eso. No crea, María Isabel, de las personas a las que más nos duele esto es a los propietarios, y sobre todo a mi hermano Ramiro y a mí, que somos los que hemos estado siempre enfrente de esta institución. Entonces, ojalá, pero en este momento la decisión es que se cierra la institución. La razón del cierre del colegio, según entiendo, es no se matriculan los alumnos, imposible sostenerlo. Nosotros, si ustedes se hacen la pregunta, somos el colegio con la pensión más barata. Que hay rumores de que es que aquí la entrada es muy cara, pero no se han sentado a mirar qué es lo que se cobra en la entrada, que es la matrícula, pensión de una vez de febrero, que los gastos que se tienen de papelería, en fin, de otros ítems que de pronto los padres de familia no se sientan a mirar con calma. Aquí los niños no hacen aseo, los niños, entonces esos ítems se cobran una vez al año. De pronto eso lo que da de que dicen que el margen a la entrada es un poco costoso. Pero si usted me lo está preguntando, acá la matrícula en primaria vale 60 mil pesos y en preescolar vale 70 mil pesos. Entonces, si se ponen a ver en otras instituciones, no me gustan las comparaciones, se van a dar cuenta de que la institución, los precios de las pensiones son muy bajas. Y teniendo en cuenta de que son profesores licenciados y que el índice de alumnos da para la educación personalizada. Que no aprovechamos para recordar de pronto algunos alumnos que han pasado por acá y que hoy día son orgullo de nuestro municipio en grandes, bueno, en otras, en algunas profesiones, lejos de Villeta también. María Isabel, por acá han pasado muchos, y pido disculpas porque realmente se me van a quedar y que ojalá no se vayan a sentir. Pero empezando por usted, María Isabel, que es exalumna del liceo, en este momento llega a mi mente María Eugenia Alonso, que es la coordinadora del servicio médico de nosotros los docentes, Fernando Franco, profesor del Alonso de Olaya, Chucho, el de Señal Villeta Dulce, la hermana de ellos, las dos hermanas de ellos, el doctor Juan Manuel Correal, la doctora Aisa Johanna Cifuentes, que está ahorita a cargo del Hospital Salazar, Hernán Alonso, exalcalde acá de Villeta, César Correal también estuvo en esta institución. ¿Quién más le nombro yo? Jorge Enrique Chaparro, ingenieros, fisioterapeutas, Erika Chaparro, terapeutas respiratorias, que están las hermanas Yay Caterine y Jenny Carolina Enciso. En fin, muchas personas que le llenan a uno de orgullo, que a pesar de que decían que acá en el colegio se les regalaban los años, siempre han sido
muy buenos profesionales, de los cuales mi mami en la vida se sentía súper orgullosa. Y pues nosotros después, lo mismo, cuando uno se los encuentra, el saludo de ellos es lo que, como, lo que lo llena a uno como persona. Bueno, Diana, muchísimas gracias. De verdad que sí. No solamente gracias por esta entrevista, sino también gracias por todo lo que han hecho ustedes por la niñez y la juventud de nuestro municipio desde hace 53 años. Qué bonito que podíamos hacerle un homenaje a Doña Blanquita en ese momento, nombrarla en ese momento, recordarla. ¿Y qué le dejó Doña Blanquita Villeta? ¿Qué más que la educación? Pues sí, María Isabel, si algo nos sentimos orgullosos los hermanos Lorenzo, es que aquí en el municipio nadie nos puede señalar, porque si algo lo que nos sembró mi madre fueron valores, y eso fue lo que ella quiso infundir en la niñez villetana, los valores que tanto se han perdido en este momento. Y pues aprovecho este momento, María Isabel, de verdad, para agradecerle a toda la comunidad villetana, a los padres de familia, a los rectores que pasaron por esta institución, a los secretarios que pasaron por esta institución, profesores, alumnos, de verdad muchas gracias por ese apoyo. Lastimosamente vuelvo y lo digo, no es fácil, es muy duro para nosotros. Ojalá se logre lo que yo le digo, esa lucecita verde que todavía por allá titila. Si se logra, pues estamos prestos a lo que suceda. Si no, pues agradecer, vuelvo y digo. Desearles a todos una feliz Navidad 2017, un próspero año 2018, que si se llegan a cerrar las puertas del colegio, seguirán abiertas las puertas de la familia Lorenzo, en lo que nosotros les podamos servir, colaborar, siempre estaremos ahí atentos. Uno de los profesores de gran trayectoria en esta institución también quiso compartir con nosotros su experiencia y además contarnos una inolvidable anécdota. Mi experiencia como docente en Villeta me llevó a trabajar en diferentes instituciones, pero hay una que recuerdo mucho por el trabajo que se hizo allí y por lo que significó para mí y muchos docentes más, y es el Liceo Villeta. Yo llego al Liceo Villeta aproximadamente en el año 1985, soy un poco malo para las fechas. Allí llegué como docente de primaria. Doña Blanquita Colorado de Lorenzo tuvo a bien llamarme para hacerme una invitación a trabajar allí, y pues yo con gusto la acepté. Somos villetanos y pues amigos de la familia, y pues para mí fue gratificante participar de ese proyecto que era, o en ese momento, el Liceo Villeta. Trabajé muchos años como docente de primaria, sacamos muchas promociones de grado quinto, y pues son muchachos que se formaron especialmente para ser personas de bien, personas íntegras. Y en ese momento, en ese entonces, estos chicos que preparábamos en el Liceo Villeta, los preparábamos prácticamente para que tuvieran su entrada directa al Colegio Alonso de Olaya. Allí tenían prácticamente su cupo definido, porque pues por la calidad del trabajo que hacíamos en el liceo, pasaban muy bien los exámenes que en ese entonces era obligatorio para poder entrar a estudiar al Colegio Alonso. En primaria duré un buen tiempo, pero en los últimos años Doña Blanca, por conversaciones que habíamos tenido y con la profesora Marilu Alonso, ella tenía la inquietud de abrir bachillerato, de abrir secundaria. Pues tomamos la idea con la profesora Marilú y le hicimos la segunda a Doña Blanca, y emprendimos ese proyecto también de abrir bachillerato, y efectivamente logramos la aprobación y alcanzaron a salir unas 5 o 6 promociones de bachilleres. Lamentablemente, por cosas económicas, por
sobre el espacio, dificultades de uno y de otro tipo. Ya bachillerato tuvo que cerrar y pues empezó a trabajar solamente primaria. Yo en la segunda parte de mi trabajo, en el Liceo Villeta, hice de rector. Primero fui docente y cuando abrimos bachillerato, pues trabajé como rector y tuvimos el gusto y el honor de dirigir ese proyecto. Nos dejó muchas cosas gratificantes, muchos recuerdos y muchas experiencias de vida. Lo que dejamos en el liceo, todos los que trabajamos allí, fue amor, fue comprensión, fue trabajo y pusimos nuestro ahínco a pesar de las dificultades que tenía el colegio para funcionar por el orden económico especialmente. Siempre tratamos de sacarlo adelante, como lo hizo Doña Blanca hasta su muerte. En el año 2000 me nombraron como encargado de la rectoría del instituto y ya pues el tiempo no me lo permitía y no pude seguir haciéndome de cargo del colegio y me tocó renunciar, y esa fue hasta ahí mi vida docente y mi vida como rector en el Liceo Villeta. Pero allí quedaron muchos recuerdos, allí quedaron muchas experiencias y es parte de nuestras vidas, de todos los que trabajamos allí, y personalmente son experiencias y recuerdos que quedan en el corazón para toda la vida, porque fueron cosas que se cruzaron en un momento y nos enseñaron mucho. Cuando recuerdo a Doña Blanca, recuerdo como una hormiguita. Era una persona que no se podía quedar quieta. Estaba moviéndose, estaba trabajando con los niños. Recuerdo mucho la forma que ella tenía para enseñar a los chicos la lectura, la forma como se comunicaba, su entorno, cómo la acogía el entorno social a ella y la imagen que ella tenía ante una comunidad. Tal vez le contribuía a esa imagen, la imagen de su forma de caminar, su cabello blanco, su cartera siempre elegante. Es decir, todo eso hacía de ella un personaje que Villeta no puede olvidar. Lamentablemente, pues, la enfermedad que ella tuvo, su corazón de pronto no le dio lo que todos hubiéramos querido y pues el momento en que se apagó para todos fue doloroso de verdad. Estamos hablando en estos días del cierre del Liceo Villeta y pues es como si uno viera en un momento una casa o que en la que vivió, que construyó o que ayudó a construir y que de pronto se cae. Parte de la experiencia que uno puede sentir es esa, pesar, nostalgia. Pero por otro lado hay que entender las situaciones y hay que entender los cambios sociales, hay que entender todo lo que se puede presentar alrededor del funcionamiento de un establecimiento de educación privada. Son muchos los rigores que hay que cumplir hoy en día. Sin embargo, a pesar de esa nostalgia, yo sé que el Liceo Villeta no va a morir en los corazones de muchísimas personas, de muchos jóvenes, de muchos villetanos, porque sabemos, y como nos lo manifiestan todavía alumnos y personas que encontramos que pertenecieron a esta comunidad, donde nos recuerdan constantemente al colegio, nos recuerdan las situaciones que vivimos allí, nos recuerdan lo que pasamos, nos comentan lo que están haciendo,
Y pues si algo han logrado en esta vida esas personas y la gratitud que nos muestran padres de familia todavía, a pesar de haber pasado ya tanto tiempo, es por algo. Y creo que el liceo deja una gran huella en Villeta, Cundinamarca. No solamente la huella educativa, no se refiere solamente a los cupos que en un momento pudo ofrecer como centro educativo, sino lo que allí se aprendió, el ejemplo que vivieron, las cosas que se hicieron, la formación que hubo. Tuvimos la oportunidad incluso de influir en la vida de muchos seres humanos, y afortunadamente para bien. Yo creo que la comunidad eso no lo puede olvidar, ni puede olvidar la figura de doña Blanquita Colorado de Lorenzo, su fundadora. Precisamente yo creo que una de las cosas que hace que el liceo pues desaparezca no es por de pronto la falta de voluntad de la familia que lo tomó, la familia Lorenzo, sus hijos, sino porque doña Blanca siempre vio esto desde una parte económica, pero primaba la parte educativa, primaba lo que ella quería hacer, primaba la parte social que ella le imprimía a ese centro. De ahí que los docentes que trabajamos allí como que entendíamos eso y nos olvidamos de la parte económica incluso, y participábamos activamente y con mucho amor en ese proyecto. Dormía en un edificio que quedaba, mi habitación quedaba en el segundo piso y tenía un balcón. Estaba profundo, ya era cerca de la medianoche. De pronto me suena un estruendo de cosas como si se cayera una vajilla, pero cuando me doy cuenta no era una vajilla que se caía, sino era una banda de guerra. Era la banda de guerra del Liceo Villeta que estaba sonando. Cuando me desperté y escucho que es la banda de guerra, yo dije, ¿una banda de guerra? ¿Pero qué banda de guerra? Y empezaron a sonar y yo dije, ¿pero qué? Hoy es 20 de julio, el 7 de agosto, ¿qué diablos es? Pues resulta que empiezan a entonar el Happy Birthday to You, el feliz cumpleaños, con la banda de guerra del colegio Liceo Villeta. Yo pues, lo primero que hice fue reírme y totearme de la risa. Estos benditos, ¿a quién se le ocurre crear una serenata con banda de guerra? Pues hay una persona, a mí me dieron serenata con banda de guerra del Liceo Villeta. Fue muy divertido, por cierto. Visiblemente emocionada, la actual rectora nos habló de su paso por este colegio. Yo empecé como estudiante, fui graduada de bachillerato comercial allá en el, después ingresé como docente en los grados de preescolar y me dieron ahorita la gran oportunidad de estar como rectora en mi institución Liceo Villeta. Como estudiante, no, pues usted sabe que la etapa de estudiante es muy hermosa para uno, y sí, yo fui como una de las consentidas del liceo, y como docente también me fue muy bien, pude enseñar y colaborar con algún grupo de preescolar. Como rectora también, gracias a Dios, me fue muy bien con la desafortunada noticia que pues por motivos muy ajenos nuestro liceo se cierra. No podemos seguir para el próximo año, pero yo confío en Dios y confío en que de pronto el otro año no, pero sí más adelante podamos volver a abrir nuestro liceo, podamos volver a abrir esas puertas a muchos niños de nuestro municipio, que por esa institución pasamos muchos niños villetanos. ¿Cuál era la filosofía de usted como rectora del colegio Liceo Villeta en su etapa como rectora? Ser siempre honestos, siempre estar con la verdad ante todo,
y poder ser responsables de nuestros actos. ¿Qué recuerdo? Doña Blanquita, pues no fue mi docente en tal, pero sí fue mi segunda mamá, los profesores, Víctor Valle, Jorge Barragán, Miriam Parra, muchos compañeros, los momentos que vivimos allá, todas las actividades que hacíamos, esos desfiles que hacíamos, los paseos que nos hacía Doña Blanquita de Lorenzo. No, muchos recuerdos agradables, obvio que algunos tristes, pero todo muy, muy, muy agradable para mi vida. Pues que ojalá podamos, con ayuda primero de Dios y con ayuda de pronto algunos estudiantes, que nos pongamos de acuerdo para no dejar cerrar esta institución que por tantos años nos han dado esa educación a muchos, vuelvo y digo, a muchos villetanos, a muchos niños, hijos de nosotros. Entonces, no sé, que eso es un colegio de tantos años que no debíamos dejarlo cerrar así como así. Una exalumna que luego se desempeñó como docente en el Liceo Villeta también quiso expresarnos su sentimiento ante este hecho. Mi nombre es Sandra Navarrete, soy licenciada en Pedagogía Infantil y soy docente del Liceo Villeta hace 2 años. También con algo muy particular, fue egresada del Colegio Liceo Villeta. Claro que sí, una experiencia demasiado importante en mi vida personal, en mi vida como adolescente, me formó para lo que soy hoy en día, una licenciada. Como estudiante, muy importante, me recibió la señora Blanquita en la matrícula y la profesora Diana, Ramiro y Nicolás. Ellos me apoyaron, me acogieron en su colegio y ayudaron muchísimo en mi formación. Como docente son muchas las gratificaciones, ver a los niños crecer, no solamente con la parte académica, con lo que impartes en el proceso académico, sino en el proceso personal, es importante verlos crecer, verlos aprender y superar cada obstáculo es gratificante, me llena mucho como licenciada. Para todos, compartirles mi experiencia, no olviden el Liceo Villeta, es un colegio demasiado importante, lleno de valores, amor a sus estudiantes, un grupo de docentes demasiado importante, un grupo directivo muy grande de corazón, personas lindas, los esperamos, yo creo más adelante nos podamos volver a ver. Estuvimos presentes en la graduación de la última promoción del Colegio Liceo Villeta. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con dos niñas que hicieron toda su primaria aquí. ¿Cómo es su nombre? Ana Sofía Lesira García. ¿Cuánto tiempo estudió aquí en el Liceo Villeta? 7 años. O sea, ¿desde qué grado a qué grado? Desde transición a quinto. Bueno, hoy es su grado, es su último día en el colegio. ¿Qué aprendió aquí en el colegio? Aprendí a valorar a los demás, a mis profesores y muchas cosas más. Bueno, ya se va. ¿Usted quiere dejarle algún mensaje a los profesores? Sí. Pues que nunca se rindan y que cumplan todas sus metas. ¿Y el colegio qué se lleva? Cuando usted sea grande y cuente, yo estudié en el Liceo Villeta, ¿qué va a decir? Allí en el colegio, ¿qué pasó? Pues estudié y gracias a eso soy profesional en este momento. ¿Cómo es su nombre completo? Dana Alejandra Camacho Díaz. Amor, ¿usted cuántos años estudió aquí en el Liceo Villeta? Desde grado 0. ¿Qué es lo que más aprendió aquí en el colegio? El respeto, la tolerancia, la honestidad. ¿Qué va a recordar de los compañeros? Que fueron muy amistosos conmigo. ¿Qué mensaje le deja al colegio? Pues le doy gracias a todas las profesoras porque fueron, a la secretaria porque fueron especiales con nosotros y que siempre lo lleven en el corazón. En otro campo de la información, el gerente de la empresa de servicios públicos nos habla acerca de unos daños en la tubería en el sector de Peña Negra. Además, nos cuenta cuáles son las obras que están realizando para repararlo.
saludo muy especial a la comunidad villetana. Nos encontramos en un sitio este fin de esta semana, que estos días que han pasado, en el barrio Peña Negra, contiguo al barrio Sisto López Lleras, donde en un determinado lugar se presentó un inconveniente, un daño de la tubería que conduce a todos estos barrios, la línea de conducción que nos ha afectado Sisto, nos ha afectado Buenos Aires, el barrio Jardín, el barrio Arenales del Río, el barrio Obrero, toda esta línea de conducción que va hasta el Padre Nicoló. ¿Por qué? Encontramos un daño, una fisura que tenía nuestro del tubo, y pues se hizo la reparación, pero por el lugar tan incómodo, pues ya llevamos 2 días trabajando allí, la gente ha estado hasta altas horas de la noche, si se han podido dar cuenta, el sitio del Montallantas de la Amistad, al frente, ahí llegando al puente del Matadero, pues aquí se presentó este daño, y este inconveniente que nos ha tenido como un poco restringido el servicio a este sector. Entonces, primero que todo, ofrecerle disculpas a la comunidad por esta interrupción que se presentó en días anteriores, pero son cosas y quehaceres del oficio, como se dice, de la empresa de servicios públicos, el cual pues ya se está dando una pronta solución, y pues este inconveniente son imprevistos que salen en el quehacer y en las actividades diarias de la empresa de servicios públicos. La empresa de servicios públicos recuerda a la comunidad que los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá recolección de residuos sólidos domiciliarios. No falta recordarle a la comunidad que el día 25 y el día 1 de enero no se recogerá residuos sólidos en el municipio. Esta es una festividad, se va a respetar estas festividades, los funcionarios no van a trabajar ese día, ni el 25 ni el 1 de enero del año 2018. Recuerden, querida comunidad, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. La Administración Municipal realizó importantes adecuaciones en la ludoteca municipal. Heidi Feo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social, nos habla sobre estas obras y también invita a la comunidad a aprovechar este espacio en esta temporada de vacaciones. Se hicieron adecuaciones en la planta física de nuestra ludoteca municipal ubicada en el barrio Sixto López. Hicimos mantenimiento de pintura, hicimos cambio de algunos elementos que existían dentro de la ludoteca, y pues aprovecho para hacerles la invitación a que nos visiten y que hagan parte los niños de nuestra ludoteca y disfruten de todos estos espacios. ¿Las adecuaciones en qué consistieron, Chuchito? Pues aparte de pintura general que se le hizo a la ludoteca, gracias a la gestión de nuestro señor alcalde y de nuestra gestora social Dora Cecilia Murcia, con la Concesión Panamericana conseguimos que nos regalaran elementos o nos donaran elementos como caballitos de madera, repisas para la organización de los muñecos o de los juegos que tenemos para la ludoteca. La ludoteca es totalmente gratis, los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y los sábados de 8 de la mañana a mediodía. En contados minutos regresamos nuevamente aquí a Villeta TV. Pensando en la belleza y el buen gusto de la mujer de Villeta y la región, Diana Bustos Boutique abrió sus puertas para ofrecerte las últimas tendencias de la moda en diseños exclusivos de ropa, calzado y accesorios. Danos el privilegio de atenderte. Visítanos en la carrera séptima 509 frente a Supercundi. Recibimos todas las tarjetas. Encuéntranos en Instagram como @dianabustos.boutiquevilleta. Recuerda, la belleza comienza en la decisión de ser uno mismo. Diana Bustos Boutique.
¿Conoce usted nuestros horarios de recolección de residuos sólidos? Ponga atención a la siguiente información. Le conviene. La empresa de servicios públicos de Villeta informa que para el lunes 25 de diciembre de 2017 y el lunes 1 de enero de 2018 no se realizará la recolección de los residuos sólidos domiciliarios. Los sectores afectados son los siguientes: Centro, Betania, Alto de las Iguanas, Murillo Toro, Jordán, Sixto López, La Lorena, Rum Point, Los Naranjos, Vía Central Alayé, Coliseo, Sector Bolivariano, San Jorge, El Porvenir, Arenal del Río, Buenos Aires, Cayundá, San Rafael, La Molienda, Alto de Pajas, Puerto Leticia, Maní, Topacio, San Juanito, Naranjal, Obrero, Paraíso, Acuarelas, Bello Horizonte y Plaza de Mercado. Para los demás días, la recolección se hará en su horario habitual. Y recuerden, amigos villetanos, que en la empresa de servicios públicos trabajamos por su bienestar. Para ti que quieres verte y sentirte siempre bien, llegó a Villeta la Boutique de los Cosméticos, un innovador centro de cuidado capilar, facial y corporal, donde encuentras productos de belleza de las más reconocidas marcas. Tintes, planchas, secadores, tratamientos para el cabello, líneas profesionales de maquillaje, esmaltes en colores de moda. En la Boutique de los Cosméticos te ofrecemos además detalles para fechas especiales, peluches, bolsos y billeteras, joyas en acero y relojería. Todo a excelentes precios. Visítanos, nuestras expertas asesoras te atienden todos los días de 8 a 8 en jornada continua. La Boutique. La empresa social del Estado, Hospital Salazar, presta los servicios en consulta externa en consulta de odontología, medicina general, medicina especializada, apoyo diagnóstico en laboratorio clínico, imagenología convencional, ecografía y mamografía, servicio de terapia física y respiratoria. Adicionalmente, cuenta con consultas de apoyo en optometría, psicología, nutrición y asesoría de trabajo social. Programas de promoción de la salud y detección de la enfermedad. El Hospital Salazar ha venido mejorando su capacidad instalada, como también sus instalaciones en hospitalización, pediatría, ginecología y consulta externa, entre otros. Todo esto para beneficio de nuestros usuarios. Los invitamos a que hagan uso de nuestros servicios. La calidad, un compromiso. Su salud, nuestra razón de ser. En Navidad, diviértete jugando Aguinaldos Canal 6. Desde el 16 al 24 de diciembre, después de la transmisión de la novena, estaremos en directo entregando fabulosos premios a los televidentes que llamen y participen al 310-785-4620. Recuerda, si dices sí, pierdes. Aguinaldos, Canal 6. La Ascensión S.A., fundada hace 15 años, ha acompañado a más de un millón de familias colombianas. Durante ese tiempo, se ha consolidado como la más competitiva empresa prestadora de servicios de previsión exequial. Gracias a nuestra experiencia, responsabilidad y seriedad, hemos logrado sólidas alianzas con las más representativas empresas del sector funerario, cubriendo el territorio nacional. Hacemos parte de la Asociación Latinoamericana de Parques y Cementerios ALPAR, garantizando buen servicio y compromiso con nuestros clientes a nivel nacional e internacional. La Ascensión S.A. ha diseñado planes que permiten cubrir los gastos ocasionados por el fallecimiento de nuestros contratantes o beneficiarios con destino final, transporte, asistencia al duelo, oración y orientación en trámites legales. Ofrecemos productos complementarios como la repatriación, seguro de vida, seguro de accidentes personales y asistencia médica familiar. La Ascensión, tranquilidad y calidez en el servicio.
Durante este 2017, en el Canal 6 seguimos innovando con programas de contenido, llevando hasta sus hogares información, variedad y emociones con una excelente producción y un comprometido equipo de trabajo. Nuestra mayor ilusión es seguir compartiendo en el 2018 momentos tan especiales con ustedes, amigos televidentes, nuestra razón de ser. Gracias, Villeta, por permitirnos seguir creciendo juntos. ¡Felices fiestas! Hoy, en Señal Villeta Dulce, estamos de fiesta. El motivo, el cumpleaños de nuestro compañero Isaías Carreño, camarógrafo y editor de nuestro Canal 6, una persona llena de los valores esenciales que lo hacen un ser humano súper especial, lleno de virtudes. A él le deseamos muchos éxitos en los diferentes proyectos que se tracen la vida y los mejores caminos de felicidad. La Junta Directiva y la parte administrativa de Señal Villeta Dulce, sus compañeros del Canal 6, técnicos de Señal Villeta Dulce, le deseamos a Isaías Carreño un feliz cumpleaños. El exceso de comidas y bebidas durante esta temporada nos expone a sufrir de indigestión. A continuación, en la nota de salud, el doctor Jorge Mario Vargas nos da algunas recomendaciones para evitar esta molestia. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que si consumimos más alimento de que el cuerpo nos pide y que están de pronto aumentados en grasa, tienen mucha azúcar, etcétera, nos puede subir los niveles de colesterol, triglicéridos. Aparte de eso, nos puede ocasionar molestias digestivas, nos puede subir los niveles de azúcar a las personas que de pronto son diabéticas. También pues con la comidita en el insumo de alcohol, entonces hay que controlar ese tipo de alimentación, tratar de no abusar con la alimentación. Si usted en estas navidades de pronto se va a soltar un poquito y sabe que pues usted de pronto de buen comer o de buen tomar, debe limpiar su hígado, debe drenar su hígado, ojalá de forma natural. Hay unas sales minerales como son la sal de frutas. La sal de frutas es un buen producto, o las sales bicarbonatadas. El bicarbonato de sodio con limón es muy bueno para limpiar, o por lo menos para desintoxicar. El carbón activado es muy bueno, y lo venden en tableticas en algunas partes, pues en otras no. Los remedios caseros, pero si el problema ya es un cólico o problemas digestivos ya evidente, pues asistir con su médico. Automedicarse. Mi cuatrico y mi ron, pasteles me voy a comer. Agarro mi cuatrico y mi ron. Lo que pasa es que la comida, cuando nosotros ponemos a trabajar el hígado y hemos de pronto consumido alcohol, lo que pasa es que se absorbe en cierta forma. Pero si no hay una desintoxicación del hígado, no hay un drenaje hepático adecuado, esa comida lo que va a hacer es intoxicarnos y ocasionar molestias digestivas. Entonces 50% sí, 50% no. O sea, es indispensable limpiar la parte hepática si se va a comer y se va a tomar en Navidad. Cuando sean las 12 de la noche y el año... Si ya tenemos el guayabo, sal de frutas, y por ahí dicen que pues... que para cuando hay intoxicaciones alcohólicas, porque ya el guayabo, que llaman rasga casi a la intoxicación, pues por el mismo alcohol es bueno un trago de un alcohol fino, ojalá un whisky fino o una cerveza fina, y eso inmediatamente sería una inhibición del guayabo. Ojo, no lo tomen como para siempre, ¿no? Sino ocasionalmente. Antes de despedirnos, les recordamos que el próximo 16 de diciembre iniciaremos con la novena de aguinaldos y el juego de aguinaldos con el Canal 6. Así es que todos muy pendientes, esto va a ser en directo a partir de las 5:30 de la tarde. Ya saben ustedes que tienen una cita con nosotros. Por ahora los dejamos con el billetano viajero Oscar Pardo, desde Barcelona, España. Feliz puente festivo para todos.
Y seguimos con nuestro recorrido por Barcelona y llegamos a un sitio público, un sitio muy bonito que es un parque en el que me cuentan que hay un laberinto. Yo quiero que ustedes y nosotros vayamos, conozcamos y veamos cómo es, porque es un sitio muy, muy importante, ya que me decían que fue una locación de una película que se llama El Perfume. Y nada, disfrutemos de esto, sigan viajando conmigo, sigan viajando con nosotros a través de las pantallas de Canal 6 en señal Billeta Dulce y conectadísimos que estamos todavía en Barcelona y nos queda muchísimo por conocer. Estamos en el laberinto tratando de salir, de buscando el centro. Es una experiencia interesante, es un sitio público, no nos cobra. Y ya llevamos casi 4 minutos caminando y no encontramos la salida. Entonces es uno de esos sitios que merece la pena visitar, que son uno de esos sitios muy bonitos de los que se encuentra uno en la ruta. Ya estamos a puertas de llegar al centro porque la gente está muy feliz. Vamos a ver cómo es la llegada al centro. Y sigan conectados con señal Billeta Dulce. Acuérdense, hoy estamos desde Barcelona, en España. Vamos a ver. Pasándola muy bien y conociendo, y lo más importante, dándole la oportunidad a todos ustedes de que conozcan a través de estas cámaras. Y dimos vueltas y vueltas y vueltas por el laberinto y por fin llegamos como a lo que es el premio, la parte central del laberinto, que es una estatua que ya les voy a grabar, y lo logramos. Buenos días, mi nombre es Antonio Nieva, yo soy de aquí de Barcelona, pero mi familia es de ascendencia andaluza, de Córdoba y Sevilla. Estamos aquí en Barcelona, una maravillosa ciudad, un clima espectacular, una ciudad mediterránea espectacular, y dentro de la ciudad pues estamos aquí en el laberinto de Horta, mi primera vez que vengo y estoy fascinado, es un sitio maravilloso, espectacular, y les invito a toda la gente de Villeta a venir hacia aquí. ¡Vamos, chicos! Y en este recorrido por Barcelona nos encontramos con un lugar muy importante, que es este en el que estamos, que es la Plaza de Sant Jaume, que es muy, 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 muy importante por estos días, porque en este lugar se concentraron las marchas y los movimientos sociales que estaban buscando entender la gesta independentista que se estaba generando en este territorio. No sé si ustedes allá en sus canales han visto señal, han visto televisión pública y se han dado cuenta de lo que está pasando. Este lugar decidió declararse independiente de España y está tratando de ser un país independiente. Y por eso este lugar es muy importante. Atrás mío están viendo el ayuntamiento y frente mío tienen el Palau de la Generalitat. Entonces, este lugar a nosotros nos gusta mucho en este viaje porque representa lo que puede ser un mundo diferente, lo que puede ser un lugar diferente, lo que puede ser un mundo con un país donde se reconozcan las diferencias, un mundo donde se reconozcan las identidades, y eso es por lo que está peleando Cataluña ahora. Bueno, y aquí con la Sagrada Familia de espaldas terminamos el recorrido por Barcelona. Quiero contarles antes de irme que la Sagrada Familia es tal vez uno de los sitios más importantes de esta ciudad, un sitio que está constantemente en construcción, un sitio que entre otros tiene como arquitectos al señor Gaudí, un gran artista. Si quieren saber más de Gaudí, googleenlo por favor. Y nada, nos tenemos que ir ya, se nos está acabando el tiempo en España, ya tenemos que cambiar de país. Espero les siga gustando este especial, les traemos muchas y muchas más cosas interesantes. Se vienen cosas interesantes de otros países, así que no se desconecten de Canal 6, señal Billeta Dulce. Un agradecimiento, y no encontramos a Messi, pero para la próxima, a la vuelta, lo volvemos a buscar. Un abrazo grande y no se desconecten de la programación de nuestro canal.